Y así se presenta la ciudad, maravillosa mañana, el despertar riocuartense de toda la región y de aquellos que se suman desde distintos lugares del país. Tenemos poquito tiempo, vamos rápidamente a saludar a nuestro compañero Raúl Álvarez. Hola, Cococho, buen día. Buen día, chicos. Hola, Coquito. ¿Cómo le va? Buen día. Con eso interpreto de que tengo que sintetizar y no me hacen... No hoy me te lo hacen dijo de una. Vamos a hacer sintética la cosa. Lo más alegre, lo más bueno es que Mechita se va a vacunar. Mechita todavía. Vamos. Mañana. Pero si es un pinchazo, es como la antivariónica, qué sé yo. No te hagas problema. Muy buena jornada la de hoy. No le hagan caso a las nubes. Estoy contrariado con el tema de las nubes. El cielo sky clear, totalmente despejado. 62% de humedad, 962.4 la presión atmosférica, lineal. Y los vientos prácticamente ausentes. 8 grados de mínima, 25 grados de temperatura máxima. Si esto no te sirve, Mecha, para mañana, por ay, Dios, sí. Mañana vamos a estar igual, ¿eh? Muy buena temperatura máxima, ayer se dieron 24 grados de temperatura máxima, muy buena jornada, hoy se repite la misma, día viernes, cubierto durante la noche hasta las 3 de la mañana, luego el pampero, comienza a barrer el cielo de nubes, ni hablemos de precipitaciones, ni hablemos de frustraciones con respecto al fin de semana. Todo va a ser normal, todo va a ser lindo y vamos a bailar zambas porque la Mechita se vacuna. 10 grados de mínima, 21 grados de máxima. El sábado, 8 grados de mínima, 17 grados de máxima. ¿Y por qué? Porque estuvo el pampero y nos deja el frío del pasaje de este viento. No me voy a estirar más, hay muchas novedades. Bien, gracias Raúl. Vamos a tener una semanita preciosa mañana. Le ponemos el sello de oro. ¡Abrazo gigante! Beso, Coco. Vamos a también, che. Métale nomás.